Fernando, ahí está la bola, no se encuentra. La bola Gracias.
como los dos bolas a Agustín y el tercer envío por la Gracias.
segundo viene que afronta el número de más los que derribe por la última. A la mano el público expectante. Ahí está la palma, primera bola, José Luis Mayave. Bola de Ángel Mayave, 18 metros al medio a la mano. Ahí está la bola arriba, cayendo con mucho la bola. Esto se va a efectuar el jugador torlaveguense, el más joven de los cuatro. Comienza la primera de las semifinales de la 50ª edición del Campeonato de España de Polo Palma, donde han llegado Fernando Cuétara, que se encuentra en este momento en el tiro, acaba de efectuar su primer lanzamiento desde 16 metros, raya alta, en boque a la mano. Jugará frente a José Manuel Gómez Lin. Fernando Cuétara ha totalizado 358 bolos y Lin 366. La siguiente semifinal la jugarán Emilio Antonio Rodríguez con 370 y José Luis Mayavia con 378. Registros pobres en esta bolera cubierta Severino Prieto de Torrelavega, donde nuevamente con motivo del Campeonato de España se ha dado cita a un importante número de personas. Prácticamente la bolera se encuentra llena
y habrá que echarle una vez más la culpa al empedrado, probablemente, por aquello de que los registros que se han conseguido son pobres, pero la bolera está absolutamente igual para todos. Nos cuesta mucho pensar que la tensión y la presión de un campeonato de España, cosa que han vivido en su fase final prácticamente todos los jugadores que han tomado parte en las tiradas estos últimos días, o un número importante de ellos, nos resistimos a pensar que la causa precisamente haya sido los nervios. Y tampoco tenemos elementos de juicio suficientes para pensar que el estado de la bolera, que desde luego a vista desde aquí, desde la grada, ofrece un aspecto magnífico, sea el culpable. Pero bueno, como hay dos señores junto a nosotros que pisan los corros durante todo el año y mucho, y esta bolera la conoce muy bien, pues queríamos conocer antes de nada su opinión antes de que Cuétara finalizara su primera mano. Son Miguel García y Juan José Ingelmo, pues uno de ellos campeón de España, ex campeón de España hace ya algunos años en el Guerra de Riocín, y Juanjo Ingelmo, pues que aunque no ha sido campeón de España individual, lo ha sido muchísimas veces por parejas. Pues vosotros, ¿cómo está? Mientras contabilizamos 14 para Cuétara en la primera mano, para vosotros, ¿cuál es la clave de que se estén consiguiendo tan escasos registros? Miguel. Bueno, aparte de que la bolera quizá no haya favorecido mucho al jugador. ¿Pero por qué? Bueno, no sé, quizá la bolera no ha estado en buenas condiciones, como normalmente se suele poner una bolera en los campeonatos de España. Pero quizá yo no le voy a echar la culpa a la organización, sino es que la bolera del malecón es difícil de poner bien. Pero aparte de eso, creo que hay una tensión muy grande en los jugadores porque todo el mundo quiere ganar o queremos ganar estando dentro. Y es muy difícil eso. Por ejemplo, yo veo un poquitín al Tete con una, no sé, con unos nervios demasiado exagerados. Quizá el Tete no esté en su mejor momento, ¿eh? Y entonces el Tete se tiene que meter un poquitín en jugar en él mismo y no pensar en el que está detrás, que creo que ahora mismo ha pensado en el Mayavia, que le ha hecho una jugada muy importante. ¿Y para Pepe Ingelmo? Bueno, yo creo que hay una tensión muy grande por parte de todos los jugadores. La bolera, no te voy a decir que esté bien, porque verdaderamente hoy tiene sus defectos. Al ser una bolera cubierta, pues es muy difícil ponerla el cutio como normalmente se ponen en las boleras a corro libre, a cielo abierto. De todas formas, también los jugadores no estamos exponiendo el juego desde delante, que es la base primordial, debido a que ya que de atrás cuesta arreglar, dejar las bolas cerca, tenemos que exponer un poco de adelante con el fin de que salgan esas jugadas de 18 y 20 y plantarte en 65 y 66 bolos a raya alta. Hasta ahora yo pienso que no se ha expuesto lo suficiente y debido a ello pues no se han hecho grandes jugadas. Bueno, pues vamos a ver si entre la bolera y los nervios se ponen las cosas bien para que empezamos a disfrutar en esta fase final de lo que queda de tarde. Ya es una buena tarde de bolos porque un campeonato de España así lo es. Y de momento vamos a ver cómo evoluciona esta primera semifinal. 14 para Nando Cuétara en la primera mano. Y José Manuel Gómez Lin, que también ha conseguido 14. Yo soy de la impresión, no sé qué pensaréis vosotros, de que quizá para entrar en la habida cuenta de la diferencia de bolos, me parece que Lin es el que mejor anda de los dos, está a 4 de Tete Rodríguez, me da la impresión de que va a haber que hacer bolos para entrar en la final, ¿no? ¿Pensáis lo mismo vosotros, que va a haber que hacer por lo menos del orden de 130? Sí, yo creo que Nando y Lin tienen que hacer 130 para poder jugar en la final uno de los dos, si no es muy difícil, porque veo al Mayavia que está muy firme y el Tete, pues es el Tete. Sí, efectivamente, si quieren pasar a la final, tienen que hacer aproximadamente de 128 a 130 bolos para ponérselo difícil a los que vienen de atrás, debido a que ya tienen unas jugadas contraídas anteriormente y pienso que tienen que exponer el juego para poder hacer esas jugadas. Vamos a ver la última bola de Nando Cuéntara, una bola de 4. Concluye de esta forma los lanzamientos desde el tiro con raya al medio desde 16 metros y el emboque a la mano. Las dos siguientes manos las habrá de jugar, como conocen bien los aficionados, con el cache al pulgar. Vamos a ver este primer birle de Nando Cuétara. Se va a ir al centro. Hombres a lo mejor con otra zancada mayor como Santos o Lin intentarían arriesgar jugando fuera esa bola. No es el caso de Nando Cuétara, un hombre muy seguro,
que ha demostrado que está ahí prácticamente en todas las competiciones importantes, por lo menos últimamente. Recordemos que también se coló para jugar el millón, estuvo entre los 8 mejores, lo ha estado en esta edición del Campeonato de España Individual, donde hay notabilísimas ausencias, yo diría, en relación con años anteriores. Y quizás sea y podamos estar ante el relevo generacional que tanto se ha venido clamando por él últimamente, el hecho de que los chavales le pierdan el miedo a las semifinales y a la final de los grandes acontecimientos como es el Campeonato de España especialmente, o el Campeonato Regional, y vamos a ver si estamos ante ello. Cuétara ahora ha mejorado el registro anterior con 19 y tendrá que hacer todavía por lo menos un par de registros de 19 o 20 si es que quiere estar ahí entre los dos jugadores que van a disputar la final de esta 50 edición del Campeonato de España. Ling, segunda mano, primera bola de dos. Ahí está la segunda mano con los tres de la fila al medio. Y no le está quedando mal virle a Ling. Estamos viendo ahí una bola media bolera. Tercera de cuatro para Ling. Parece que como si nos hubieran oído. Están mejorando los registros, ¿no? Pues sí, pues los veo muy firmes, los veo muy bien, no sé. Esto parece que la cosa se va a poner muy interesante pues, cuando vayan a tirar los otros dos que quedan. Sí, no cabe duda que están exponiendo más en el juego, están intentando jugar más con el primero, los Biles se quedan más cerca y pienso que pueden hacer jugadas altas. Vamos a ver esta primera bola que virla Ling. Bola claramente fuera. Cinco para José Manuel Gómez, que está atravesando, yo diría, un momento dulce de forma. Llegó hasta la final del torneo del millón, incluso me parece que en cuartos hizo 149 con un emboque, lo cual creo que es el mayor registro que se ha conseguido aquí en la Severino Prieto desde que se iniciara esta semana bolística que concluirá con la próxima competición que tendrá lugar mañana, el torneo de maestros. Ling lleva camino también de hacer un buen registro, pena que esta se le fue con dos. Ling 20, segunda mano 34. Tercera mano para Fernando Cuétara. Pulgar, seguimos en 16 metros, raya alta. Cinco. Sumando estos tres de la segunda bola de Fernando Cuétara, jugador que parece que la próxima temporada va a cambiar de peña según todos los indicios, ¿no? Hoy me han comunicado que hoy deciden si puede cambiar de equipo. Hoy se decide si puede cambiar de equipo. Y probablemente también decidirá, en función de la buena clasificación que está obteniendo, el subir un pelín el listón, porque los resultados habrá que cuantificarlos en metálico de cara a los ejercicios siguientes, ¿no, Pepe? No te he entendido bien lo que has dicho, no lo he escuchado, ¿no? Que decíamos que Nando quizá hoy decida, decía Miguel, si cambiaba o no de peña, que tiene una importante oferta. Digo que decida lo que decida, probablemente tendrá que decidir subir un poco su caché, porque ser semifinalista del Campeonato de España no lo es todos los días, ¿no? No, yo me figuro que si tiene hablado algo con alguna peña o con la que está hoy en día, me figuro que ya tendrá planificado lo que va a jugar. Y no creo que cambie ahora de la mañana a la noche debido a que quede en una semifinal del Campeonato de España. Bueno, frivolidades aparte en torno a lo que va a ser la próxima temporada para Nando Cuétara, que está teniendo realmente un final espléndido en esta. Vamos a centrarnos nuevamente en el juego. 34 para Ling, 33 para Cuétara después de las dos primeras manos. Concluye con 16 esta tercera mano. La primera bola de Ling se ha ido blanca. Ahí tiene precisamente el gesto del jugador de la peña bolística La Carmencita. Cuétara con 16 se ha puesto en 49. Está más 4.
coló esa bola nuevamente, se fue con 1-3 de tiro para José Manuel Gómez Lin. Lo que está claro es que un pinchazo en una de las tiradas de semifinales puede costar muy caro a cualquiera de los jugadores, a cualquiera de los cuatro, vamos. Sí, porque a estas alturas hay muy poca opción para poder estar arriba. Entonces un pinchazo a estas alturas a estos dos que van más bajos que los demás, pues es influye mucho, porque los demás pues faltan de tirar todavía, claro. Lo que ocurre es que con Lin, pues como es un hombre muchas veces imprevisible, pues puede pegar en la estaca y escuadrar una bola bien, y realmente podemos estar ante un hombre que lógicamente tiene un juego pues que es así de alegre, diríamos, y de sorpresivo en ocasiones. Ha embocado, me parece que han sido en las clasificatorias del millón, yo lo vi embocar un par de veces, que tampoco es fácil, y bueno, está ahí al alcance de su mano, lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria deportiva que puede hacerlo, ¿no? Habrá que contar con ello. De momento, 11 pinchazos en esta tercera mano, Pepe. Sí, estas tiradas de 11 bolos en este momento son importantísimos y le resquebraja un poco la moral, debido a que no tiene que bajar de 15 bolos, y si baja, bueno, pues acercarse 13 y 14 con el fin de hacer una jugada alta para que tanto Emiliano Rodríguez como Mayavia que vayan sobre 120 y tantos para poder pasar. Pues vamos a ver si se mantiene. Desde luego Cuétara está realizando un muy buen concurso. 14, 19 y 16 en las tres primeras manos. Y ahora ha conseguido meter una buena bola la primera. También es buena esta otra. En términos, diríamos, muy rudimentarios, y para que se nos entienda, todo lo que sea subir más de dos está ya muy bien, sobre todo si las bolas van quedando pegadas a alguno de los tablones laterales de la bolera, no se quedan en el centro. Y fenomenal esta tercera bola de Nando Cuétara, que consigue subir 11. Realmente Cuétara se está esmerando en esta semifinal, ¿eh? Pues sí, está haciendo una jugada y subiendo 11 bolos con más 9 que lleva, y subiendo 11 bolos ahora, no sé, puede poner nerviosos a los que vienen de atrás. Bueno, pues vamos a ver si Cuétara, que es un hombre que lleva ya años jugando a los bolos, pues está en lo que puede llamarse su tarde dulce, como lo han tenido otros jugadores que a lo mejor sin rayar muy alto a lo largo de su trayectoria deportiva en el mundo de los bolos, sin ser calificados de esos ases, pues han llegado también a ser campeones de España, como ha ocurrido en alguna ocasión, ¿no, Pepe? ¿Puede ser hoy el caso este o lo ves más difícil? No, yo veo verdaderamente que Nando Cuétara no es un jugador de ahora. Nando Cuétara es un jugador de hace muchos años. Yo jugó conmigo en la Peña Bolística cuando tenía aproximadamente 17 años, y tiene una clase fuera de lugar. Quizá falla bastante en el birle, y pienso que con los años y la experiencia, poco a poco, en el momento que coja el birle, es uno de los que verdaderamente pueden estar arriba en los bolos en lo sucesivo. Porque todavía es un joven jugador, como tú bien has dicho. Efectivamente, y es un hombre con una clase y una categoría fuera de lugar. Pues ha sido una pena estas dos últimas bolas birladas por Cuétara. Aquí al final llevó 3, en la anterior 1. Ha conseguido volver a hacer 19 y está en 68 raya alta. Si mantiene este concurso con raya al medio, podemos decir casi que tiene muchas posibilidades de estar en la final, o por lo menos, si no está en la final, desde luego nos íbamos a divertir de lo lindo viendo lo que podía caer aquí en el futuro, porque para clasificarse pues tendrían que estar haciendo del orden de los 130 o por ahí. ¿Estáis de acuerdo o no? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que estamos de acuerdo con lo que tú has dicho. Pero Lin ya veo que viene apretando también. La primera bola de Lin, como decía Miguel, ha entrado bien. Esta segunda, y aunque no se le está quedando un birre excesivamente bueno, pero bueno, lo tiene de momento ahí a media bolera. Está en este momento a tiro de 23 para empatar. 13 para Lin. Todavía le quedan por birlar dos bolas. La última la tiene ya el pulgar a la esquina del tablón. Esta es otra bola que irá al medio. 16. Pues con un poco de suerte puede conseguir hacer otros 19 o 20.
y por lo menos intentar que Cuétara no se le vaya mucho, porque recordemos, la diferencia entre Cuétara y Lin es de 8 bolos tan solo. Se le retiró el primero, 18 para Lin, 63 ha recuperado de los 8, 5 cuando estamos a mitad de concurso. Esto, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Conseguirá Cuétara reducir esos 8 que tiene diferencia? ¿Veis que Lin tiene que reaccionar? ¿Cómo lo veis? En este momento Lin le está sacando 3 bolos a Cuétara en el cómputo general. Pienso que 3 bolos son muy pocos bolos y puedes esperar cualquier cosa en estas 4 manos que nos quedan. Quizá puede fallar alguno de los dos desde 18 metros. Miguel, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que no, porque los dos están muy bien posados. Y antes, los concursos que le habéis hecho tirar de atrás, el concurso de antes han tirado perfectamente los dos. Bueno, por de momento Cuétara viene a ratificar ese pronóstico de Miguel, porque con la primera bola ha metido 3 y además la ha dejado muy bien situada. Con esta segunda otros 3. Y subir 9 desde atrás, pues está francamente bien. Si es que consiguiera meter otra bola de 3, Nando Cuétara. Recordemos, cuando estamos en el ecuador de esta primera semifinal, 68 para Cuétara, 63 para José Manuel Gómez Lin. Tercera bola de Cuétara, que se va con 2. Quedó temblando el tercero. Qué duda cabe que estaba bien pinado ese tercer bolo. 8 para Nando Cuétara en esta quinta mano. Vamos a ver, decíamos que, te hablabas antes de que Cuétara, quizá Pepe en el birle quizá ahí tenía su punto débil. Tú, sin embargo, parece que tienes el fuerte en el birle, aunque mejor de este año no vamos a hablar. ¿Esa bola cómo la meterías tú, esa que va a meter Cuétara ahora? Bueno, es un birle que le tiene que volver un poco a la mano, se tiene que cruzar como verdaderamente lo ha hecho. Quizás se ha cruzado muy poco, debía de haberse cruzado un poco más. Pero así todo, bueno, ha llevado los, ya ves, los 4 bolos los ha llevado por delante. Pero para tirar 5 bolos se tiene que cruzar un poco más, abrir un poco más de ángulo. Y esta otra prácticamente igual, porque está en el mismo sitio quizá. Bueno, esta tiene un poquito mejor ángulo que la otra. Tiene un poquitín de ángulo más. Entonces ahora mismo el ángulo le coge mucho mejor que la anterior. Con la anterior 4, con esta 5. Efectivamente, ha tirado ahora los 5 bolos porque el ángulo le tenía más perfecto que el anterior, debido a que ha echado el mismo paso, ha cogido la misma posición que antes, pero este le tenía más abierto. Y ya, dinos, esta tercera última, ¿cómo la meterías? Bueno, yo normalmente esa la metería media vuelta al pulgar, no trabajarla mucho. Ha tirado 3 bolos debido a que la bola no iba en perfectas condiciones para tirar más. Ha ido a llevar la fila y la fila es lo que al final ha conseguido. Lin con la primera llevó 4, con esta segunda 1. Y llamábamos la atención sobre esos 20 bolos conseguidos por Nando Cuétara, su mejor mano, esta quinta. Y recordemos, registros de 14, 19, 16, 19 y 20. Está en este momento situado con 88, o sea que está en más 13, camino de los 130 largos. Y si sigue así, pues desde luego puede incluso llegar a hacer los 140. Pero de momento los 130 pues los tiene al alcance de la mano, si es que no tiene un bajón. Y 130 sería ponerse exactamente en 488, pues iba a obligar a Mayavi a 111 y al Tete le iba a obligar a hacer prácticamente 119. Que bueno, no es obligar mucho a Emilio Antonio Rodríguez, pero tendremos en cuenta que es lo último que ha hecho en los cuartos de final, ha sido 119 precisamente, y el concurso anterior 118. Si excluimos el de 133 de la primera tirada clasificatoria, pues sería ponérselo difícil, aunque yo creo que Tete va a sacar el genio que tiene dentro en esta semifinal, si es que no quiere que se le escape el noveno título, que quizá, este año le tenga más al alcance la mano a priori, por lo menos antes de empezar la jornada de hoy, que en anteriores ediciones, ¿no? ¿Qué pensáis? Bueno, Emilio Antonio Rodríguez no puede quedarse ahora en 118 o 119 bolos, debido a que para ganar ya hay que subir de 125 para arriba. Tener en cuenta que Mayavia le saca en este momento 8 bolos. Entonces ya no es cuestión de pasar, sino que es cuestión de hacer una jugada grande y acercarse a Mayavia o pasarle con el fin de entrar en la final, pues con una igualdad en la cual la experiencia y los años de campeón de Tete Rodríguez le podrían volver a dar otra vez el título. Mayavia es la primera vez en la cual le tiene que repercutir el jugar una final, además con un campeón como este Tete Rodríguez.
Sin embargo, yo veo al chaval bastante sereno. Vamos a ver si no pasa como también ocurrió el martes con el Millón, que también iba muy bien y luego al final se cayó en semifinales, precisamente frente a Tete. Vamos a ver qué es lo que ocurre. De momento lo que está ocurriendo es que esos 8 bolos que traía Lin de diferencia sobre Cuétara ya han sido enjugados, esa diferencia ya ha sido absolutamente recuperada e incluso Cuétara tiene ahora 2 por encima de Lin en el cómputo total, ya que está con 88 sobre 78 y atención a Nando Cuétara, que acaba de meter ahora otra bola de 4. Realmente está haciendo uno de los mejores concursos, yo diría casi casi el mejor de los que hemos podido ver aquí por la tarde. Recordemos, 68 raya alta, ahora está efectuando el concurso en raya medio, esa bola se le fue, incluso rozó la estaca del caballo. Pero de momento ahí están esos 7 que ha subido Nando Cuétara, pendiente de lo que haga en el birle. ¿Corre riesgo de pinchar, diríamos, en esta mano o no? Porque 7 de tiro yo creo que ya es casi casi tener cubierta media jugada, ¿no? Sí, bueno, en la lógica, subiendo 7 de tiro, los birles no son muy, muy propicios para él, pero bueno, si hace la media de birle al 8, pues hace 15 bolos y eso es muy importante. Recordemos, de momento está con 88, 11 ya tiene, prácticamente podemos decir que esta jugada la ha cubierto. No va a pinchar Cuétara, porque aunque birlara prácticamente 1 y 1, totalizaría 13, que es un pinchazo pues relativamente menor, diríamos. Vamos a ver, de todas formas, no adelantemos acontecimientos, a ver lo que hace Nando Cuétara con esa bola al medio, 2, está ya en 13. Con otros 2 que consigue, diríamos que ha cubierto la jugada por aquello de aplicarle el par, empleando términos más propios del golf que de los bolos. Vamos a ver si esos 13 en qué números incrementan. Y 2, 15. Pues Cuétara ha hecho 15, que es su segunda peor mano, pero mantiene ese más 13, 103. Realmente yo veo a Nando Cuétara con posibilidades de quizá entrar en la final. Sí, no cabe duda que Nando Cuétara lleva en este momento 103 bolos en 6 manos. Es un jugador que es un pulgarista nato, el cual quiere decir que al pulgar te puede hacer perfectamente 34 o 35 bolos. Pienso que si consigue hacer esa jugada tiene unas posibilidades muy grandes de jugar la final. Pues efectivamente, Cuétara ha hecho 35 al pulgar con la raya alta y ahora con raya al medio. Lin ya ha dado el primer aviso, dando en la estaca del primero esa bola. Vamos a ver qué hace con la tercera. Otra bola buscando un birle cómodo de José Manuel Gómez Lin. 6 desde el tiro y el que tiene que apretar es Link, que no obstante no lleva un concurso malo, porque va más 3, 14, 20, 11, 18 y 15, pero no son esos más 13 de Cuétara, aunque de todas formas vamos a ver si en este birle que tiene Link puede intentar reducir diferencias. Recordemos, Cuétara está 2 arriba sobre Lin, estaba al término de la anterior tirada. Vamos a ver cómo se encuentran ahora. Realmente la presión de 3.000 personas aquí en la bolera cubierta Severino Prieto, ahora se le ha retirado el primero y la cara de Lin ha sido todo un auténtico poema, porque sabe que aquí los errores sí que se pagan caro. Estamos en la sexta mano, solo quedan 2 y el acelerador tendrá que apretarle a fondo en las 2 últimas. Vamos a ver el concurso final de Lin. Uy, 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 otra más. Me parece que al final han sido 12 los que ha totalizado Lin y es un pequeño pinchazo. ¿Cómo veis vosotros las posibilidades de Lin? En este momento las posibilidades de Lin son bastante justas debido a que Nando Cuétara está bastante por encima de él. Están 103 por 90, 8 que le sacaba Lin, o sea que saca en este momento Nando Cuétara 5 bolos a Lin. Sí, bueno, la cosa está un poquitín complicada para Lin, ¿eh? Porque Nando al pulgar creo que tira mejor que en el Lin y bueno, no se sabe nada por el terminar de las tiradas, pero en la lógica Nando Cuétara es un pulgarista nato y puede hacerle sumar algún bolo más hacia Lin. Vamos a ver qué es lo que hace
Nando Cuétara, que de momento parece que le quiere quitar un poco la razón a lo que ha dicho Pepe Ingelma anteriormente respecto a sus condiciones de pulgarista, porque estas dos primeras bolas no han sido excesivamente buenas y esta otra se la ha acabado cerrando. Al final los nervios acaban aflorando. No cabe duda que es un momento psicológico en el cual él sabe que no puede pinchar debido a que tiene detrás unos jugadores con unas ventajas ya considerables. Y verdaderamente las dos primeras bolas que ha tirado, lo ha tirado bastante bien. Quizá en la primera no ha tenido la suficiente suerte, la segunda ha ido un poquitín más justa, ha subido 1-1, y ya en la tercera, pues por las circunstancias que sea, pues la ha subido blanca. Y claro, le va a costar ahora el recuperar esa jugada. Está en un momento de muy difícil, que puede quedarse en 10 bolos y entonces se lo pone al link bastante, mucho más fácil. Vamos a ver, efectivamente, porque probablemente la tercera bola ha sido consecuencia de las circunstancias de las dos anteriores, que fueron 1-1. E incluso yo creo que cerrar con 10 u 11 sería bastante bueno para él. Me parece que está en 8 en este momento. Y le queda una bola por birlar. Uy, 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 problemas para Nando Cuétara, Miguel. Problemas muy graves para aspirar a bola final. Es unos problemas muy graves que en esta séptima mano, eso es un reventón, no es un pinchazo, es un reventón para un jugador. Y es muy difícil ya que puede jugar la final. Pues sí, porque está ahora en 112. Recordemos, Lin está en 90, pero traía 8 de diferencia, o sea que vamos a situarle a Lin en 98. Así pues, está Lin a tiro de 15. Para pasar a Cuétara, a 14 para empatar y jugárselo prácticamente la última mano, por supuesto a expensas de lo que decidan tanto José Luis Mayavía como Emilio Antonio Rodríguez. Porque la referencia buena, por así decirlo, es la de los bolos que tienen y los que se supone que pueden hacer tanto Mayavía como Tete Rodríguez. Nuevamente con problemas Lin, con el primero de la fila de fuera. Además, en este caso no es que le haya fallado por poco, ha salido la bola, iba bastante alejada del primero, no es que le haya rozado tan siquiera. Ahora sí, le cogió bien. 12 para Lin, con 2 empata, y todos los que haga más de 2 se coloca por encima de Nando Cuétara. Luego con esas piernas de Lin se puede casi birlar desde cualquier parte, ¿no, Miguel? Sí, porque yo no tengo la suerte de poder cruzarme como se cruza él, pero mira, al final le salió mal al infeliz. Efectivamente, Lin 13, todavía uno arriba, Cuétara sobre él. Recordemos, está ahora con 103 Lin, 112 Nando Cuétara. Entramos en la última y octava y última mano de esta primera semifinal. Vamos a seguir con atención estas tres bolas de tiro de Nando Cuétara. Ahora sí ha conseguido meter muy bien Nando esa bola. Y vamos a ver la tercera. Pero hay que recordar que Luis no es un jugador corriente, es un jugador con una clase que está preparado para hacer una jugada alta en cualquier momento. Y vamos a empezar a hacer pronósticos, Pepe. Está complicado debido a que se le ha quedado justo en el tablón y bastante tirando hacia el pulgar, al medio. Lo cual quiere decir que es una bola bastante complicada. Sin embargo, la segunda ha subido 4 bolos y ha dejado un birle al medio de la mano. Aquí todo depende en la última bola, que deje un birle propicio para ello y suba 2 o 3 bolos. Vamos a ver, quizá a lo mejor subiendo 4, aunque el birle no le quede tan bueno, y subiendo 4 seguro que le quedará bien, ahí está. 2 para Lin, desde luego va a empezar birlando su mejor bola. Si con esta falla, prácticamente habrá dicho adiós a Fernando Cuétara, que se asegurará cuando menos esa tercera plaza. 5 para Lin. Ahora puede ocurrir cualquier cosa.
Y sí, no cabe duda, ya una vez que has visitado esa bola de 5, en este momento lleva 13 a 2 por bola, pasa Nando Cuétara. Es más, si viene la 3 y 3, se planta, vamos a ver, lleva 103 y 13, 126, se plantan 132. Para pasar a Nando Cuétara, tiene un birla al medio bastante propicio, pero yo pienso que con aquella bola no tenía que haber expuesto tanto sobre el primero. Claro. Tenía que haber ido quizá un panojazo claro y para conseguir por lo menos asegurar el podium. Claro, pues vamos a ver, porque ahora tiene un birle de 3 y se va a ir, parece que fuera, ¿no? Se va a ir afuera. ¿Cómo veis vosotros esto? Es un birle nato de él, pero es muy difícil pronosticar. Uno. Se le fue el primero, hizo uno. Rodríguez en el tiro para iniciar esta segunda semifinal. Recordemos, 370 para Rodríguez, 378 para José Luis Mayavia. Está a 116 Tete de la final y a 108 José Luis Mayavia. Realmente lo tienen los dos jugadores bastante fácil, bastante asequible, especialmente Mayavia. Tendría que sufrir una auténtica hecatombe, lo cual pues sería imperdonable en una semifinal del Campeonato de España y estando prácticamente con un pie metido en la final. Y vamos a ver ahora si Emilio Antonio Rodríguez pues acusa lo que viene acusando toda la temporada, su excesiva comparecencia en las boleras, lo cual pues al final se acaba pagando en la forma física. Y vamos a ver si Emilio Antonio Rodríguez vuelve a ser el jugador de los últimos años, el jugador desde siempre. Y José Luis Mayavia, vamos a ver si se cae o no se cae, si los nervios le van a poder o no le van a poder. Habrá que pensar también en las bolas, posibles bolas quedas, que a lo mejor pues tienen algo que decir todavía en esta semifinal, ¿no? Sí, no cabe duda es que las bolas quedas pueden repercutir muchísimo en el juego de estos jugadores en este momento. Pero pienso que van a tener un poquitín de precaución debido a que no tienen unas jugadas que hacer muy altas y no van a exponer al máximo para que se les quede alguna bola. De momento Tete ha subido 8. Ese birle seguro de Emilio Antonio Rodríguez al medio, donde prácticamente rara es la vez que no asegura 3-4 bolos. Problemas ahora de sol, le está dando el sol en toda la cara hasta el punto que tiene que rectificar su posición. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a ver si consigue por lo menos ver lo que tiene que ver. El primero, cuando menos. Pues le vio 4 para Tete en esta última, con esta última bola. 19 para Tete. Empieza la máquina a funcionar. Sí, porque lo que le comentaba yo a Gilma ahora, que de empezar con 13, pasar con 19, para un hombre como el Tete, pues es una tirada algo excepcional. Bueno, pues tenemos ahora el juego detenido. Probablemente porque quieran evitar que tapar la entrada de sol que hay ahí arriba. Yo no sé si es eso lo que pide Mayavia. Únicamente lo único que podían hacer era poner en el tiro quizá un toldo o algo, pero está muy arriba, no se alcanza, está muy complicado. Además esto va a ser un problema de 3-4 minutos los que va a estar el sol ahí en esa posición, no va a estar mucho más tiempo, ¿no? Bueno, si el problema es si el jugador le molesta, pues en los 4 minutos pueden ser 2 tiradas peligrosas, pero el Tete ha tirado y quizá no le haya molestado de tiro, no sé, a José igual le haya molestado, no sé decirte. En cualquier caso la bolera no se ha cerrado en su techo y bueno, pues tampoco ha empezado mal José Luis Mayavia. 4 con esta primera bola. Lógicamente, pues una gran mayoría del público presente, aunque son buenos aficionados, seguidores de Emilio Antonio Rodríguez, no en vano, pues es de cerquita de aquí, de Treceño, y además milita en una peña que tiene su sede aquí en la ciudad del Besaya, pues
lógicamente hay una mayoría que yo pienso que todavía están más a favor de Mayavia, por aquello de que el chaval sí que es nacido en Torre la Vega, aunque actualmente juegue en otra peña de fuera de la segunda ciudad de Cantabria. Ahora, de todas formas, le molesta menos. Cuando ha dado el paso adelante, se ha librado de momento del sol. Vamos a ver el birle de José Luis Mayavia. Se llevó uno. Lo está pasando mal el chaval, lo está pasando francamente mal. Lo está pasando francamente mal. Realmente, cuando uno le da el sol ahí y tiene dos bolas seguidas y con la primera se lleva uno, es para pasarlo mal, ¿no? ¿No? Además, es que es un momento psicológico. Hay una presión muy fuerte y el sol te perjudica mucho más que en un día que estés jugando una competición normal. Bueno, pues lo ha arreglado con cuatro, aunque desde luego esas dos bolas eran para conseguir algo más que cinco bolos. Pero y la tercera la tiene prácticamente en el mismo sitio, ha dejado realmente un birle en un pañuelo. ¿Y ahora cómo la metería Miguel? Pues un birle del pulgar que la mete muy bien y espero que de ahí pueda tirar cuatro o cinco bolos perfectamente. Ahora le molesta menos el sol, paso al frente para Mayavia. Y ahí están los cinco que anunciaba Miguel García, Mayavia 18. De momento Tete que no se escapa porque Mayavia ha conseguido hacer uno menos. Estamos probablemente ante una semifinal en la que cabe la posibilidad de que se hagan muchos bolos, porque a partir de la tercera o la cuarta mano, como lo lleven bien, van a empezar a pensar en sacarse el máximo posible uno a otro de cara a la final, ¿no? Sí, no cabe duda que de momento van a ver si consiguen por lo menos coger unas jugadas grandes con el fin después de enfrentarse el uno al otro y buscar la forma de ver si se distancia. En este momento Rodríguez ha subido cinco bolos con la segunda bola. Pienso que está exponiendo a tope, le va a hacer sudar a Mayavia lo indebible por que se acerque a él, o por lo menos que pueda, no sé cómo decirte. Que pueda ser campeón de España individual y así hace el doblete, porque de pareja ya lo fue contigo, ¿no? Sí, no cabe duda que eso, pero en este momento está en una presión bastante fuerte. Fíjate que la temporada para nosotros es una temporada bastante mala, la cual hoy estamos deseando que la peña consiga, aunque sea a nivel individual, un título en el cual pues... ¿Sabes lo que me estaba diciendo Miguel? Dice, con eso salvan la temporada. No, tanto como eso no, pero verdaderamente, oye, para nosotros sería un orgullo el que Tete Rodríguez ganase el Campeonato de España, pese a que yo... Soy de Torre la Vega, soy íntimo amigo de Mayavia y, hombre, claro, pero hay que pensar que Tete Rodríguez es compañero mío. Y algo os caerá de prima, ¿no? Cuando hay campeón de España, cuando hay un campeón de España, algo toca siempre. No, eso ya no tengo ni idea. Bueno, como no he quedado campeón nunca... Alguna cena buena de vez en cuando suele ocurrir esto, ¿no? Y yo, sin embargo, pues Mayavia es mi compañero y deseo todo lo mejor para él. Claro. Efectivamente, están jugando frente a frente los dos compañeros de parejas de nuestros dos comentaristas de excepción hoy aquí en esta semifinal. Vamos a ver, Emilio Antonio Rodríguez subió 9. Pues Rodríguez ha hecho 22 y desde luego si Mayavia no pierde coma como en la primera mano, pues estamos ante una semifinal que puede limpiar, diríamos, un poco los malos registros que se han venido acumulando durante las tiradas clasificatorias y concretamente antes de llegar a estas semifinales, donde hemos empezado a ver pues realmente un juego de mayor calidad. Hemos visto 127 de Cuétara en la semifinal anterior y estos dos jugadores pues llevan camino también de hacer un buen registro, aunque todavía, como decimos, es pronto, estamos en la segunda mano, pero yo creo que se da una circunstancia que puede favorecer a Mayavia y es que tira el último y siempre es mejor ante Tete tirar el último que no tirar el primero, porque el de Treceño es uno que no, como pinches, no perdona. Mayavia está ahí poniendo las cosas difíciles. Ahí hemos visto esa bola de 4. Y el murmullo que se oye en la bolera, pues es todo ya una muestra de cómo se está viviendo esta tarde de bolos aquí en la bolera municipal del Malecón. Otros 4 para Mayavia.
Y atención, porque si Tete Rodríguez ha hecho 22, Mayavia lleva ya la mitad del tiro. Lo que pasa es que veo a José Luis muy, 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 muy tranquilo y es un gran jugador. Y tiene mucha raza. Yo siempre le he dicho a él, como a amigo que soy de él, digo, tú eres peor que los Mayavias, pero con mucha más categoría que ellos. Hay una definición. ¿Está de acuerdo, Guillermo, con esa definición? Sí, no cabe duda que tiene mucha clase y además muchísima raza. Tiene todas las cualidades que puede tener un jugador de bolo. Sobremanera, tirando del tiro, tira las dos manos a la perfección, tira de cualquier tiro, hay que tirar en boque, tira en boque. O sea que, en una palabra, que es un jugador completísimo. Bueno, pues vamos a ver. De momento 14, tendría que birlar a 4 por bola para conseguir ese registro que ha hecho Tete Rodríguez de 22. La verdad es que lo tiene al alcance de la mano. Vamos a ver. Esta primera se fue de 3 nuevamente la fila. 14 y 3, 17. Pues vamos a ver, depende de cómo entre esta bola, dejará plumas o no, como se dice en el argot bolístico. Vamos a ver si deja o no. Desde luego ahora tiene el sol absolutamente en la cara y está lejos de la caja, está en el tablón. Se le retiró el del medio, 17 y 2, 19. Bueno, pues tampoco ha perdido mucho, pero de momento ha perdido ya 4 bolos en las dos primeras manos. En este momento está, saca Mayavia 4 bolos a Miguel Antonio Rodríguez. Ahora va a ser importantísimo estas dos manos del pulgar. Miguel Antonio hasta ahora no ha conseguido ningún concurso, a no ser en el primero, tirar. Mira, en este momento ha tirado una bola perfecta, de las que nos tiene acostumbrados. Y en los concursos anteriores, sin embargo, no ha conseguido jugar con el primero y subir ni siquiera una bola de 4. Ha subido muchas veces 5. Por lo que no ha sabido rematar esas jugadas que a la mano ha cogido dicha ventaja. Vamos a ver si es que a Tete necesitaba que le apretaran hoy para que sacara a relucirlo mejor. De momento, recordemos, lleva 41 con las dos primeras manos. Ahí está con la última bola, que también se fue de 2. Como bien decía Miguel, el chaval está aguantando. Recordemos, todavía está jugando, jugará aproximadamente el Campeonato España Sub-23. Mayavia es un jovencísimo jugador de bolos, pero ya ha habido algunos que a esa edad han sido campeones de España. Vamos a ver la segunda bola de Rodríguez, que va a tener precisamente sol en la última bola. Que Birley. A punto de caer el sexto de Rodríguez. Segunda mano de 5. Y ahí está birlando la última desde el tablón, que se le fue con una pena. 18 para Rodríguez, que es su peor mano. Está en 59. Bueno, pues yo creo que si el chaval le aguanta ya esta, con otros 17-18, pues vamos a poder ver una final muy igualada, ¿no? Sí, sí, porque el chaval al pulgar, pues es un gran jugador que tira muy bien al pulgar y puede aguantar la tira perfectamente. Pero Tete está haciendo unas tiradas que el chaval está aguantando, que es muy difícil aguantar a un hombre como la categoría de Tete y aguantarle las tiradas que le ha aguantado el chaval. Eso es muy difícil. Eso lo puede hacer un jugador como José Luis Mayavia, que está en un momento de juego muy, muy bueno, muy bueno. Vamos a ver. Porque también, tal y como están jugando los jugadores, hay riesgo de que alguna bola pudiera quedarse y eso podría ser más o menos definitivo. Esta primera pasó con apuros, pero es que no le queda otro remedio a Mayavia que jugar ahí y arriesgar. Y el birle que está dejando el torrelavegense realmente es un birle buenísimo. Las tiene prácticamente a metro y a metro y medio de la línea alta, de la raya alta, porque también depende de los que derribe con esta bola, va a depender el resto del birle. Si aquí mete 4 o 5, seguro que estará más tranquilo con el resto. Metió 5, que es prácticamente el máximo que podía hacer. Y ahora vamos a ver al medio. Aquí, llevándose la fila, podría cumplir, diríamos. Con esa bola tiene ángulo perfecto para poder meter la bola ahí, llevándose la fila. Y se llevó 4.
Atención, Mayavia está en este momento en 16 y en condiciones de poder hacer mejor registro que Tete por vez primera en esta mano. Pues no va a estar la cosa nada fácil, y quien después de ver cómo estaban empezando las tiradas de hoy por la tarde, ya podría haber hecho pronósticos sobre que esto podía haber sido un paseo para Tete Rodríguez después de la tirada de Mayavia en cuartos de final. Y de lo que le estamos viendo en semifinales, ojo, ojo, que Mayavia ha birlado 13 bolos, 20 para José Luis Mayavia. Ahora, 14 de birle, estaba rectificándome Miguel, 21 para José Luis Mayavia, le ha comido 3 de los 4 que le había llevado Tete. Pepe. Sí, en este momento Mayavia le saca a Emilio Antonio Rodríguez 7 bolos. Has puesto muy bien, ha dejado unas bolas ahí muy propicias para él. Y pienso que se lo va a poner muy difícil, se lo va a poner muy difícil porque le veo muy sentado en la bolera a Mayavia. Aunque el Tete le está haciendo jugadas grandes, está respondiendo con una categoría fuera de lugar. Pues ahí están los 4 de Emilio Antonio Rodríguez hasta la última bola, ¿no? Ahí está otra de Emilio Antonio Rodríguez de 4. Y atención, ¿cómo están las cosas? Ha tirado muy tranquilo, muy templado, ha posado ahí la bola como no le he visto tirar en todo el campeonato. Quiere decir que está en un momento de juego que puede ocurrir cualquier cosa aquí. Bueno, pues ahí tienen ustedes a Tete Rodríguez, 8 veces campeón de España, camino de jugar la final en la que pudiera optar al noveno título. Ha subido 10 y 4 con esta primera, ya son 14. Y están con posibilidades de volver a hacer otros 20, 21 o quizá 22. Vamos a ver cómo entra esta. Qué pena cómo se fue el primero por la calle primera sin llevarse ninguno por delante. 14 y 3, 17. ...19 para Emilio Antonio Rodríguez... ...Mayavia cobra diferencia parcial incluso ya en esta semifinal... ...ahí está José Luis Mayavia... ...78 para Mayavia... ...perdón... ...58 para Mayavia... ...78 para Emilio Antonio Rodríguez... ...pero aún le queda José Luis Mayavia... ...una tirada de diferencia... Después de esos 19 que ha hecho Tete, el concurso de Tete es realmente increíble. Está con más 18. Casi nada. Casi nada, dice Miguel. 19, 22, 18, 19, pero es que Mayavia lleva 18, 19 y 21. Y la verdad es que está tirando como para conseguir hacer otra volada buena. Esa primera bola de Mayavia está muy centrado. Yo probablemente hacía tiempo que no le veía a José Luis tan centrado en el birle. No cabe duda que era un birle muy difícil debido a que ha tenido que alargar la pierna y ha tenido que dejar caer la bola. Pienso que para dejar caer la bola como la ha dejado tiene que estar con una moral y con una seguridad en sí mismo muy, muy grande. Bueno, pues vamos a ver, porque ya son 14 los bolos que tiene Mayavia y 2-16. Aquí hubo un pequeño pinchazo. 16, y vamos a ver qué hace con esta última. Con 4 igualaría los 78 que tiene Rodríguez y mantendría esa diferencia de 8. Corta. Corta, había dicho Miguel. Se ha quedado en 18, ha vuelto a dejar, está con 77 a raya alta José Luis Mayavia, perdón, con 76, exactamente por 78 de Tete. Ya se pueden firmar estos registros a raya alta, ¿eh? Pues no cabe duda que están haciendo una semifinal, las 4 primeras tiradas ha sido algo sensacional, debido a que ninguno de los dos ha perdido la guardia. No solamente la guardia, sino la compostura y el buen hacer.
Ahí está, Tete, ya con la raya al medio. Ahora más posibilidades de arriesgar. Y ahí está, la primera bola, marca de la casa. Ahora ya la raya alta no es ese coco que amenaza con bolas quedas. Ahora es mucho más difícil desde atrás que se le quede una bola. Prácticamente diríamos que a estos jugadores es imposible. Y a no ser un caballo que quede corta de fleje, pues prácticamente imposible, porque tendría que ser un estacazo un tanto extraño, etcétera, ¿no? Muy difícil que se quede ahí una bola, o sea que ahora ya jugarán realmente a arriesgar. A uno que le dé un golpe en la pierna al tirar la bola, si no es muy difícil. El estacazo ya sería una desgracia para cualquier jugador que le podía ocurrir, pero no vamos a pensar en esas cosas, ¿no? Espero que los dos ahora mismo van a hacer unos de 65 bolos de atrás, cada uno por lo menos van a hacer. Sí, sí, yo hablaba precisamente de que no era fácil que ocurrieran esas cosas, es porque ahora ya pues tienen menos problemas para arriesgar. No tienen ninguna justificación para no arriesgar, diríamos, ¿no? Porque ahora sí que no tienen prácticamente problemas desde el tiro. Emilio Antonio Rodríguez ha subido 7. Ahí tiene un birle que puede meter perfectamente 5 o 6, si le sale bien. Los 6. Era un buen birle. Efectivamente, era un birle muy propicio para él, estaba casi pegado a los bolos, y como tú decías, que podía tirar 5 y 6, ha tirado los 6. Pues al final acabaremos entendiendo de esto, ya verás tú. Bueno, vamos a ver. Sí, mira, realmente es que estamos disfrutando de una gran tarde. Y por eso tenemos un muy buen humor. Y qué pena, porque esta no es una bola normal de Tete, pero realmente este birle tenía bastantes más complicaciones que el birle anterior, ¿eh? Sí, es un birle que le tiene bastante miedo, el cual estos días que hemos estado jugando los campeonatos los tenía que birlar yo debido a que no tenía confianza en él, y ahí está el quid de la cuestión. ¿Y tú cómo andabas? ¿Los has birlado bien? Bueno, yo última hora a cumplir, pero date cuenta que los otros dos birles no ha fallado ninguno de los dos. Ese es el birle que verdaderamente le da el problema. Vamos a ver cómo se comporta desde esta distancia, ahora ya con raya al medio, el emboque a la mano. Ahí va la primera bola de Mayavia. Bien, bien, una bola francamente buena, una bola... Si hablábamos que la raya al medio iba a ser, diríamos, una buena referencia para ver lo que eran capaces de arriesgar, pues ahí lo estamos viendo, esa bola hubiera sido queda en la mano anterior. Y en esta José Luis Mayavia... consciente de lo que tiene que hacer, realmente está jugando muy bien. Como juega así la final, pues realmente Tete va a tener que sudar lo suyo. Y frente a una bola muy buena, otra que le botó quizá demasiado frontalmente, muy perpendicular al primero. Bueno, es una bola que se le ha quedado un poquitín trabada en la mano y se le ha caído, por lo cual se le ha ido blanca. Es que ten en cuenta que él tiene que arriesgar al máximo, porque Emilio Antonio está haciendo un juego algo sensacional y él no puede perder comba. Está haciendo un gran juego y a pesar de todo en la quinta mano todavía no ha conseguido despegarse de Mayavia, porque prácticamente le estaba sacando dos bolos. Quiere decir que todavía Mayavia tiene una diferencia de 6 antes de empezar esta tirada. Vamos a ver, ahí tiene realmente un buen birle y además no está excesivamente forzado, está bien apoyado sobre el pie izquierdo. Y una bola de 5, que era lo correcto que cabía pedirle a Mayavia, está en 10. Si metiera las dos bolas que le quedan de 4, todavía puede estar sin ceder prácticamente nada a Rodríguez, porque le habría cedido un bolo en esta mano y tendría cedidos 3 en el cómputo de la semifinal, lo cual no está mal. De 5 manos cederle 3 a Rodríguez, que lleva 97 en la quinta, pues no está nada mal, ¿no? Eso es muy difícil, aguantar el ritmo del Tete. Ha sido muy difícil aguantarle, porque el Tete está haciendo un concurso que está a menos 3 del récord. Así que a falta de 3 manos, que eso es muy difícil. Se llevó la fila José Luis, está en 13 y aquí sí es posible, vamos a ver, de todas formas, no tiene un mal birle con esa última bola, pero tendría que meter 4 por lo menos. 14 lleva, ¿no? Lleva 5 y 5, 10 y 3, 13. No, birlo 6. Vamos a ver, ahora nos lo dirán los cálculos, para mí son 16... 17, efectivamente, tenía razón Miguel. Yo había contado 5 y eran 6, efectivamente. Con la de caja, Mayavia 17, pues bueno,
ha perdido dos en esta ocasión y está en 93, 4 menos que Tete. Todavía saca 4 José Luis Mayavia a Emilio Antonio Rodríguez. Bueno, lo importante y lo bonito es que los jugadores entren con no muchos bolos de diferencia y eso parece que lo vamos a ver en la final. Desde luego los dos ya están en la final, eso no se lo quita nadie, porque lo que les queda por hacer en las tres manos, pues lo van a hacer con creces. Vamos, a Mayavia concretamente le quedan 15 bolos en tres manos y a Emilio Antonio Rodríguez pues le quedan 19 también en tres manos, o sea que no tiene grandes problemas. Ha cogido un pequeño tic, Tete, subiendo la mano derecha y remangándose la camisa, Pepe, últimamente. ¿No has visto un pequeño tic? Luego lo observaremos. Levanta la mano derecha ahí. Y son esos tics, a lo mejor es difícil luego de corregirlos. Bueno, quizás es una forma de relajarse un poco y lo hace debido a eso. En cualquier caso, yo llevo fijándome que este año lleva... Muy curioso, no sé si porque este año os han dado unas camisas con las mangas un poco más justas o qué, pero subiéndose la manga luego lo veremos más claramente. Nada, no deja de ser una cosa curiosa que no tiene la mayor importancia, como dice Pepe, a lo mejor simplemente es pues una forma de buscar concentración, ¿no? Rodríguez ha subido 5, que también es su peor registro desde el tiro, en las manos precedentes, en esta sexta. Estamos en la antepenúltima de la última semifinal. Y se le han ido, vamos a ver, otros 3, y 3, 6 y 5, 11. Atención porque Tete, bueno, seguramente, con toda seguridad podemos decirlo, va a hacer su peor registro. Estaba en 18. Pues va a pinchar. En definitiva está a 8 más los que saque, que son los que le va a poner de diferencia a Tete. Según haga 8, los que saque. Pide que le den media vuelta al primero del medio. Subió 2 con la primera bola, vamos a ver qué hace con la segunda. 1. Bueno, pues a ver si ahora, después de haber visto lo que hemos visto, cuando era más difícil arriesgar, ahora que es más fácil, empiezan a hacer presencia los nervios. Es que es un momento clave para Mayavia. Mayavia consigue hacer ahora 18 y 19 bolucos y se lo pone bastante difícil a Emilio. Y sin duda el joven jugador es consciente de ello. Bueno, pues arriesgó con esta última. Yo no hablaría ya ni de arriesgar ni de no arriesgar, sino simplemente que le entró mejor esta bola que las anteriores, porque seguro que ha tirado a ponerlas todas. 6 para José Luis Mayavia de tiro. Y vamos a ver qué hace con esta bola. Se va a ir afuera, casi con toda probabilidad. Vamos a ver si busca una posición cómoda, efectivamente rectificando un poco el pie izquierdo, lo está haciendo para sentarse bien. Prácticamente el pie de apoyo va a ser ese, el izquierdo. En el lanzamiento. Y otros 5 para Mayavia. Está en 11. Bueno, pues tiene en la mano lo que decía Ingelmo, sacarle 3 o 4 bolos ahora a Tete. Puede estar perfectamente en su mano. Incluso alguno más pudiera sacarle. Porque tiene los birles buenos. Vamos a ver. Vamos a ver cómo mete esta bola. El cuarto no quiso caer. Está en 14. 6 y 5, 11 y 3, 14. Hay una pelea que tenemos tú y yo con los números, Miguel. 3 y 4, 7. Y 5. 6, 6 de tiro. 6 de tiro y 5, 11 y 3, 14, sí. Y 2, 16. Pues nada. Y están precisamente con más 19 en este momento los dos jugadores, que tampoco está nada mal. Una semifinal de muchísima categoría, una semifinal de mucha categoría, como no hace muchísimo que quizás no se haya visto en un campeonato de España. Vamos a ver, estamos
en la penúltima mano para Emilio Antonio Rodríguez. Las dos ya que le quedan serán al pulgar. Vamos a buscar un poco la estadística. Concretamente Rodríguez, las dos últimas que hizo al pulgar fueron con raya alta 18 y 19, o sea que Rodríguez hizo 37 antes al pulgar, desde 16 metros, mientras Mayavia hizo 39, 21 y 18. De la mano Rodríguez, en la mano Rodríguez con la raya al medio ha hecho 31 y Mayavia ha hecho 33. Realmente donde cogió la ventaja de Emilio Antonio Rodríguez fue los cuatro bolos de los 41 que hizo con raya alta y el emboque a la mano. 6 para Tete Rodríguez desde el tiro y Mayavia, que está en condiciones, si consigue serenar su juego como lo está haciendo hasta ahora, recordemos, no ha pinchado ni una, en esta tiene ya 6 desde el tiro y tiene una bola magnífica ahí para meter ahí con otros 5. Está ya en 11, no va a pinchar Tete en esta ocasión. Pero no es que necesite pinchar, es que necesita hacer ya volada para no entrar en la final con 8 o quizá más de 8, sino que necesitaría entrar con menos, porque por lo menos se ha demostrado que en la semifinal el chaval no se le ha arrugado ni mucho menos. Aunque una semifinal es una cosa y una final es otra. Cuanto más cerca está el trofeo y el podium, pues probablemente las piernas aguanten menos, aparte de que ya se ha jugado un concurso más, que todo influye, lógicamente, ¿no? Ten en cuenta que no es solamente una presión, son dos. Es la semifinal y la final que van a jugar seguida. Por lo tanto, no sé, el que tenga un pinchazo en un momento crítico va a influir muchísimo. Imagino que esa estadística no sería bueno que la conociera Mayavia, que probablemente la conoce por otra parte, que no ha perdido una final del Campeonato de España. Pero bueno, vamos a ver, porque alguna a lo mejor tiene que ser la primera y a lo mejor estamos ante la primera. ¿Quién lo sabe todavía? De momento Rodríguez ha hecho 17, totaliza 126 en la séptima. Mayavia prácticamente intentando hacer los mismos bolos que Emilio Antonio Rodríguez, mantendría esa diferencia de 8 con la que entró en semifinales. Esa bola prácticamente la va a tener que meter al medio, va a ser muy difícil que la pueda sacar fuera, aunque habrá que ver qué es lo que decide el chaval en el último momento. Está que sí que no. 4 y vamos a ver esta última. Y 3-7 para Mayavia, pero esa bola es claramente al medio, aunque bien es cierto que está cerca de la caja. Mayavia ha subido 7 del tiro y es muy importante ver cómo el chaval juega estas bolas ahí al medio, porque aquí puede tener en su mano, si es regular, 3, la primera ha estado bien. Es, como decimos, muy importante al medio, ¿no? Saber cómo va a virlar al medio. Yo creo que sí que va a virlar al medio, pero bueno, vamos a ver qué acaba haciendo. Pues no, fuera. se va fuera. Yo tenía mis dudas sobre esa bola. Yo también, yo en el puesto de él me iría al medio a cubrir los 3 bolos. Ahí puede tirar 5, 6 o 7, pero un poquitín complicado para él. ¿Ha tirado 4? Pues ha tirado 4, ¿eh? Muy bonito, muy bien. Está muy seguro de sí mismo. Va a ser un jugador muy difícil de batir. Ahí ha jugado, diríamos, a los santos, que es el que se va afuera muchas veces cuando otros no se van fuera. Y bueno, ahí, en esas series de acciones es cuando uno consigue pues esos 4, 5 o 6 bolos que le permiten meterse en alguna semifinal o en alguna final. Sin embargo, ahora la bola probablemente más fácil que tenía, ha hecho 15, que bueno, no es ningún mal registro ni mucho menos, pero bueno, de momento Tete está con 126, Mayavia 124, 6 todavía por arriba Mayavia, cuando estamos a punto de iniciar la última mano de esta última semifinal de la 50ª edición del Campeonato de España de Bolos de primera categoría individual. La primera de Tete con 3 y para birlar al medio y cerquita del tablón. Dos para Tete con esta segunda bola.
Vamos a ver lo que hace con la tercera. Siete para Rodríguez de tiro. Primera bola para Tete de Birle. Ya las últimas tres bolas de la semifinal que tiene que lanzar Emilio Antonio Rodríguez. Estamos en la octava y última mano. Con muchos problemas ahora en la zona del Birle, en la bolera, porque está dando el sol. Cinco ahora para Emilio Antonio Rodríguez. Bueno, el Tete está forzando hasta el final ponerle las cosas difíciles a Mayavia, ¿no? Sí, no cabe duda que ten en cuenta que como tiene cuatro bolos, se planta en 146. Mayavia lleva 124 y 8, 132, le manda 14. Ha hecho 18, o sea, le manda igualar a 12. Ha hecho 18 Tete. Y un concurso de 144. Y yo creo que este aplauso tiene una doble vertiente. Unos que aplauden al Tete y otros que aplauden al chaval para animarle, ¿no? Eso creo yo. Pero al Tete es la que ha terminado al chaval y creo que le van a aplaudir ahora porque lo ha merecido también. Quiero decir, ahora mismo el chaval tiene que recibir cuando termine una ovación de gala como ha recibido el Tete. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver. Mayavia iguala el registro general con 12, iguala el registro particular de esta semifinal con 20. Vamos a ver qué es lo que... Todos los que hagan más de 12 son los que conseguirá tener sobre Emilio Antonio Rodríguez en la final. Y realmente este registro último de 18 de Tete, pues puede haberle puesto al campeonísimo en una buena disposición para la final. Porque también psicológicamente es muy importante que el que va líder, si pierde diferencias en la semifinal, entra en la final con mucha menos seguridad que podía haber entrado si hubiera mantenido la diferencia o si incrementa esa diferencia, ¿no? Y hay ya un murmullo con la última bola de Mayavia. Recordemos, solo lleva dos de tiro. El chaval precisa silencio y concentración porque, lógicamente, pues ya los nervios ya los pone, no hace falta que se los ponga nadie más. Vamos a ver esta última bola de Mayavia. La última bola de tiro y yo creo que ha ido a darle, quizá, ¿no? No, yo pienso que no. Lo que pasa es que le he estado observando y le he visto bastante nervioso. Estaba moviendo el brazo con el fin de relajarse un poco cuando durante todo el concurso le he visto sentado de una manera muy, muy, muy sólida. En este momento ya no le he visto tan sentado. Efectivamente, vamos a ver, porque la presión efectivamente es grandísima, pero bueno, empezaba a arreglar. 6 y 2 son 8. Bueno, pues tiene que birlar todo lo que birle más de 4 con esas dos bolas, es la diferencia que sacará Tete a la final. También, de momento, para él es muy importante, aunque sea sacar un bolo, tirar el último, yo pienso. Porque el último siempre tiene su ventaja y, desde luego, jugando con Emilio Antonio Rodríguez, yo creo que es menos desventaja. No voy a decir más ventaja, pero es menos desventaja. Bueno, 11. Necesita 2 para tirar el último. Ahora está pensando si tira al medio o no, debido a que tiene que tirar, no cabe duda, fuera, pero lo está pensando un poco, ¿eh? Lo que pasa es que aquí no acaba el campeonato para él y entonces lo lógico es que tire fuera, aunque claro, tirar al medio, como dice Ingelmo, sería colocarse uno arriba sobre Tete, porque si igualan, Tete sería el que tiraba al último porque es el primero que ha hecho el registro, ¿no? Vamos a ver lo que consigue Mayavia. Pues 1. 1-1 y Tete va a tirar el último. Igualdad, la final empieza a 0. Lo ha estado pensando mucho debido a ello, porque el chaval lo que quería era tirar detrás de Emilio Antonio Rodríguez, no tirar delante. Por lo que esa bola para él ha sido un sufrimiento de padre y señor mío. Bueno, pues vamos a ver, de momento Mayavia va a tirar primero, Tete después, 136 para Mayavia, 144 para Rodríguez, totalizan definitivamente 514 Rodríguez y 514 Mayavia.
siempre dispuesto a colaborar con los bolos, aprovecha la ocasión que se le brinda para entregarles un recuerdo de los, a los cuatro campeones. Entrega el concejal de deportes al Partido López Marcano. Esto es la leyenda de los bolos. Ramiro, Cianín, Cabello y el asturiano Benito, cuatro excampeones de España ya no en activo. Desgraciadamente otros como Joaquín Salas, que ostenta ese récord de campeonatos, no está desgraciadamente entre nosotros, pero es muy bonito el detalle que ha tenido la Peña Bolística Construcciones Rotella y el Ayuntamiento de Torlavega, quien por medio de su concejal de deportes, el señor Marcano, les han entregado unos pequeños recuerdos, porque ellos de alguna forma han sido santo y seña de los bolos. Ellos iniciaron este gran deporte que es el bolo palma, y hoy lo estamos viendo cómo lo siguen otros jóvenes jugadores, pero ellos hicieron escuela y lógicamente hoy se va a continuar reconociéndoles en este homenaje que se les hace ante 3.000 personas en la bolera cubierta Severino Prieto. Otra la tiene escuadrada aquí al tablón lateral, pero en una buena posición. Pues bueno, ha centrado la última y ha mandado claramente fuera
a la segunda. Vamos, claramente para como él acostumbra a jugar, que echará, cruzará la pierna. Y la otra la tiene prácticamente a la misma altura, pero en el tablón lateral, lo cual pues bueno, lo tiene ahí al alcance de la mano. Ha subido a 5 solo. Muy importante, porque aquí cualquier error se puede pagar con no subir a lo más alto del podio, desde luego. Sí, no cabe duda. Además, son dos birles en los cuales se tiene que abrir y ahí es donde verdaderamente se ve si está sentado o no. A la hora de birlar, veremos a ver. Perfectamente ha metido, ha birlado 3 bolos. La bola la ha puesto muy bien en su sitio. Ahora tiene un birle fuera que puede ser complicado en el sentido de que la presión va a influir muchísimo. Ahora, todos los que han metido complicados de esto los ha resuelto hoy por la tarde bien, ¿eh? Sí, pero ahora es la hora de la verdad de matar, como se suele decir esa hora, ¿eh? Ahora es un momento, pero fatídico. Vamos a ver esa bola de José Luis Mayavia. Se llevó la fila, pero nada más. Sí, ha ido a no perder, porque lo mismo que te estoy diciendo yo, está pensando él y ha ido por lo menos a no perder la fila. No ha expuesto la bola a tope como lo ha puesto en ocasiones anteriores. Está en 11 y bueno, ahí tiene la bola que hablábamos antes en el tablón. La tiene situada en un buen lugar, tiene ángulo, tiene un buen ángulo para coger 4 bolos, vamos a ver. Pues no, se llevó la fila con 3, antes estaba y ahora no está. Pero desde luego la presión de la final, siempre se habla de ella, pero es que lógicamente hay que hablar, porque 3.000 personas, ni aun poniéndose una venda delante de los ojos, consigue evitarlas, porque aunque solo sea el murmullo, que yo creo que es todavía peor que la visión, el murmullo, ¿no os parece a vosotros que habéis jugado finales de campeonato de España? Sí, pero mira qué pena, una bola queda de 5 de 4, qué pena, una pena eso. Está claro que las que se quedan suelen ser de 4 o de 3, de 1 es más difícil, pero sí. Estábamos hablando de las desgracias de las bolas quedas, ¿no? Y mira tú por dónde ha aparecido. Sí, no cabe duda de que ha expuesto con esta bola y ha cogido los 4 bolos de tope y se le ha quedado. Por lo tanto, está en un momento muy difícil. Pienso que Emilio pues tiene ya una experiencia muy grande en estas bolas y lo puede levantar perfectamente. Efectivamente, no es nuevo para Tete encontrarse en una final de un campeonato de España o una semifinal o en un gran concurso con una bola queda, porque eso le ocurre a los que exponen, a los que las mandan al tablón difícilmente se les quedan. Es que para ganar hay que exponer, el que no exponga no ganará nunca, debido a que esto es una regularidad y hay que, al final hay que sumar muchos bolos y si vas a bailar al tablón lo tienes claro. Es una forma como otra de perder, la de ir a bailar al tablón. Efectivamente, vamos a ver. ¿Qué hace Emilio Antonio Rodríguez, que ha subido 4? Y no es que tenga un birle excepcional y además para colmo de males se le complican las cosas porque se le ha retirado el primero. Está en 6 más los que haga. Realmente Mayavia, con el pinchazo leve que acaba de tener en la segunda mano, al final eso le puede saber absolutamente a gloria. 9 para Emilio Antonio Rodríguez, con 24 en la segunda mano, 6 arriba para José Luis Mayavia. Miguel. Bueno, pues es un factor importante a favor de José Luis, pero todavía tiene que luchar mucho. Quiere decir que el Tete es un hombre que te puede hacer al pulgar 36 bolos perfectamente y José no se puede dormir, porque el Tete es algo fuera de serie. Es un jugador que está en un momento, ahora mismo está jugando muy bien así mismo el juego, y ahora mismo ha tirado mala suerte y se le da una bola, pero ahí está el Tete todavía. Efectivamente, porque yo además, no sé si os fijáis ahora que está sentado, que yo no le veo nervioso ni mucho menos al Tete ahora, ¿eh? No, yo le veo muy tranquilo, le veo posado, sí. Yo no le veo desdibujado como le ves otras veces. Efectivamente, ahí me llama la atención como diciendo, bueno, he dejado aquí pluma, pero bueno, ya como diciendo, ya recuperaré, o ya le tocará dejar pluma al chaval, que también es otra vez las cosas que pueden ocurrir. De momento ahí tenemos esta bola blanca de José Luis Mayavia, que cuando ha estado más apretado, pues ha estado muy bien, y ahora que está menos apretado, pues a lo mejor no está tan bien, lo que son las cosas, que eso también suele ocurrir, no solo en los bolos, sino en otras manifestaciones deportivas también. Vamos a ver qué hace José Luis con esta tercera bola, que es la última de la primera mano al pulgar. Decías, Pepe. En este momento no ha expuesto absolutamente nada y eso es peligrosísimo para Mayavia, debido a que tiene que ir a virar el tablón. En el tablón se pueden virar 6 bolos muy fácil y se quedan 11 y es cuando verdaderamente pierde la ventaja. Efectivamente, ha subido solamente 5. Y ahora, virlando atrás, lógicamente, pues las dificultades son evidentes, no hay ni que comentarlas. Y sobre todo para un jugador como el que todavía es joven,
y que, como decíamos anteriormente, de tiro es prácticamente infalible, pero de birle todavía pues tiene algunas lagunas. Vamos a ver. De momento es al medio, a punto ha estado de llevarse otros 5. Yo es que casi le estoy viendo a Mayavia más fino de birle hoy, casi que de tiro. Por lo menos en la final estamos viéndole que está arreglando las cosas desde el birle. Sí, en la final está birlando muy bien. Ya lleva 2 bolas de 4 y una de 5 al medio desde el tablón. Quiere decir que está fino en este momento. Vamos a ver si continúa, porque también se llevó 1 de 1. Y ahora, con recomendación, ha caído el tercero. Pero bueno, se ha llevado la fila, que tampoco está mal para hacerlo desde donde lo está haciendo. 12 en este momento. Y bueno, si metes a bola de 3 o de 4, pues ha salvado la mano, ¿no? Es un poco complicado. Ahí se puede caer uno perfectamente. Es una bola bastante... He tirado 2, bastante complicada. 14 para Mayavia. Recordemos, 16, 14, 14, 44, lo que son las cosas. Estaban en la tercera mano, vamos a hacer un poco de memoria. Mayavia estaba en la tercera mano antes con más 13, o sea, con 58, y ahora está con menos 1, con 44. O sea, tiene 14 menos, bolos menos que antes. Y Rodríguez, desde luego, no está por arrojar la toalla, ni mucho menos. Ya veo, porque una bola de 5, muy bien tirada de tiro, muy bien sacada, con mucha categoría, y la gran ovación que ha merecido del público. Además, una bola de 5 que no se ha quedado por los alrededores, sino que esta vez la ha metido bien. Otra de 4 que pasa, atención a la máquina. Y la otra de 4, ten en cuenta que ha subido 9, ha estado a punto de cruzarse el bolo en esta última bola, que hubiese sido, a la hora de la verdad, muy perjudicial para el Tete. Yo creo que es que el Tete los tira ya de tal forma que no se le cruzan, ¿eh? No, es una máquina, por eso le llamo la máquina, porque es un hombre que tiene unos recursos fuera de lugar a la hora de jugar una final de esta índole. Vaya 3 bolas que ha mandado Emilio Antonio Rodríguez. 12 de tiro, 5, 4 y 3. 12 de tiro para Emilio Antonio Rodríguez. Recordemos, Mayavia ha hecho 14, le sacaba 6, 30 por 24. Tete está en disposición de hacer más de 20 y pudiera tener ventaja en esta tercera mano sobre Mayavia, a pesar de que se le ha caído. Esto psicológicamente para el chaval puede ser pues francamente malo. Francamente malo, pero bueno. A lo mejor obligándole como ha estado obligado antes, pues resulta que se pone más gallo, ¿verdad? Y todavía tenemos mucho que ver en la final. Justamente, que es que José Luis lo decía antes sin Helmo, que había tirado a cubrir en la jugada y ha subido arriba a birlar. Pero ahora José Luis ve el programa, igual intenta aguantar un puntín las bolas y se le puede quedar una bola a él o puede hacer una jugada de 20. Y Tete está fallando lo que de él es más fácil, diríamos, o que no tiene tantos problemas, que es en el birle, ¿no? No, en este momento le veo un poquitín desfasado, ¿eh? Ya lleva desde que ha empezado el concurso birlando unas cuantas bolas muy ajustadas, no van bien y pienso que está birlando con bastante miedo. Pues 2 de 1 para Tete, hay que ver. Ha subido 12 y ha bajado tan solo 5. 17 para Rodríguez, 41 todavía Mayavia, 3 arriba. Es que es un golpe de hacer 20, a un golpe de hacer 22, ahora mismo tiene una presión encima de él, el Tete mismo, un poquitín peligrosa para él, porque es lógico que es una boda que él piensa tener 22 bolos en la mano y ha fracasado. Bueno, de momento Mayavia no se puede quejar, porque Mayavia, decíamos, no se puede quejar porque tener como tiene frente a Emilio Antonio Rodríguez un... con 16, 14 y 14, llevarle 3 de diferencia en la final, pues vamos, no se puede quejar. No ha acabado Tete de cuajar todavía su buena actuación en la final. Vamos a ver la segunda de Mayavia. 2. Mayavia con la tercera, está tirando muy sosegadamente. Diríamos que está tirando a los Santos o a los Raúl de Juana Mayavia ahora, se lo está pensando, ¿eh? Es que las dos primeras bolas que ha tirado bastante mal, ha tirado a pasarlas, más que nada. La última la has puesto, la ha dejado ahí con 4 y va a obligar. En esta jugada va a hacer por lo menos 16 bolos. 6 para Mayavia de tiro. Y efectivamente las dos primeras no le fueron muy bien. Vamos a ver este birle. Ahí puede meter bolos, 5. Que es lo que se pide o lo que se le puede exigir a un buen jugador desde esa posición.
5 ya cubre francamente bien. Y ya claro, 6 como hizo antes, pues ya es pedirle prácticamente que roce lo difícil. 7 ya es casi el imposible. Ay, ay, ay. Bueno, realmente están los dos rivalizando a ver quién birla más de uno, me da la impresión, ¿no? Sí, sí, están pasando un momento de birle muy malo. Tanto Emilio Antonio Rodríguez en la mano anterior, que tenía por lo menos 21 22 en la mano, birló dos bolas de uno. Y Mayavia, ya te digo que han ido dos bolas al tablón, que son muy, muy peligrosas y puede meter uno y uno en cuanto se descuide. Pues pleno para el señor Ingelmo, ¿eh? Sí, porque es que es una esquina muy mala, es una esquina en la cual hay que meter la bola a una palma del primer bolo, y por la presión que hay en este momento puede ocurrir, y así ha ocurrido, efectivamente. Bueno, pues recordemos, Mayavia en semifinales tenía en medio concurso 76 a raya alta y ahora tiene 57, 19 bolos menos en 4 tiradas. Rodríguez, que sigue su camino, está ahora a 16 de Mayavia para empatar. Y prácticamente podemos decir que cualquiera de los dos jugadores, como si no hubieran pasado estas tres manos, lo tiene al alcance de la mano el Campeonato de España, dependiendo más de ellos que del contrario ya. Sobre todo porque los registros que estamos viendo, casi si siguen así, puede ganar el menos malo en la final, ¿no? Bueno, los registros son bajos debido a que ahora mismo hay una presión grandísima. No están exponiendo nada, están a ver cómo cada uno intenta acercarse al otro o sacar uno al otro a la mayor distancia posible, pero verdaderamente no están exponiendo nada y el juego este hay que exponer para poder sacar jugadas altas, ¿eh? A mí me da la impresión de que, en cualquier caso, yo decía que le veía a Tete tranquilo, pero la procesión lógicamente debe ir por dentro. Y bueno, hasta ahora en una final, bueno, la verdad es que los chavales tampoco habían tenido ocasión de llegar a las finales del Campeonato de España, ¿no? Pero digo que hasta ahora en una final que se pensaba que los chavales pues se iban a caer y tal, pues no se lo está poniendo nada fácil Mayavia a Emilio Antonio Rodríguez, a pesar de que no esté forzando el tren como la semifinal, ¿no? Sí, lo que pasa es que es el Tete, yo creo que siempre ha llegado con bastante ventaja en un Campeonato de España y ha arrasado. Y ahora mismo hay un chaval que ha entrado igualados y entonces no sabe quién puede ganar, porque el chaval está aguantando mucho a un fenómeno como es Emilio, y ahí está, y no sabemos quién va a ganar, no hay un pronóstico todavía a favor de nadie. Sí, sí, sobre todo porque estamos viendo que el primero parece que desde luego desde el birle del pulgar no le ven, ¿eh? El primero se les está retirando continuamente y el que ve el primero le ve el solo, ¿eh? Prácticamente. Bueno, ahora sí, ahora cayeron 4 para Emilio Antonio Rodríguez, que totaliza 17, se pone uno por encima el Tete. Sí, en este momento el Tete se ha puesto un bolo por encima, o sea que la cosa está muy igualada. Todavía no se sabe quién se va a llevar el gato al agua, porque la verdad están con una presión los dos que va a influir mucho. Estas dos manos de la mano pienso que van a ser importantísimas a la hora de inclinarse la balanza a favor de uno o a favor de otro. Pues se dice que estas dos manos son en las que Rodríguez nunca perdona. Lo que está claro, y eso es muy evidente, desde luego el que no arriesgue ahora no puede ser campeón de España, porque ahora ya no hay que tener miedos. Ya estamos jugando con raya al medio y ahora hay que arriesgar. Pero ya, hay que empezar a dejarlas ahí muertitas, y cualquiera de estos dos jugadores ha demostrado que es capaz de hacerlo, desde luego. Vamos a ver esa primera bola de José Luis Mayavia. Fue frenada por el primer bolo, que prácticamente dio en la estaca. Y ha habido un poco de fortuna, porque llevó dos y además se quedó ahí quieta, pues si no es una bola que hubiera caminado tranquilamente hacia el tablón y por el centro, sin grandes problemas. Vamos a ver si se centra José Luis Mayavia. Sobre todo porque aquí lo que queremos es ver un buen campeonato, una buena final. Esa bola ya estuvo bastante mejor. Esta bola ya la echó arriba, ya la expuso mal, la otra la tiró baja para con el fin de que la primera bola que tiras de 18 metros normalmente es una incógnita y procuras bajar la bola con el fin de aproximarlo al primer bolo. Y esta ya ha cogido confianza y la echaba arriba. Diríamos para coger puntería, para coger distancia. Se vienen de jugar las 4 manos anteriores, 16 metros. Ahora se le fue también encima. Y bueno, también le ha ido con alguna fortuna, porque se le ha escuadrado aquí al tablón. Y vamos a ver cómo
esos cinco de tiro. Muy pocos bolos para la mano, para José Luis Mayer, muy pocos bolos, porque el 10 de la mano no puede subir menos de 6 ahora mismo, menos de 7. Quiere decir que José Luis no puede darle facilidad a la mano al Tete, porque entonces puede escapar, y en las dos últimas manos el Tete puede hacer 17 y 17, que son muy importantes. Vamos a ver, importantísima, como decimos, esta primera bola que va a ver Lara y Mayavi afuera. 4. Mejor hubieran sido 5, pero bueno. De momento ahí está en 9. Y lo que ocurre es que como al Tete no le obligue Mayavi ahora, pues puede hacer una volada en cualquier momento, y como coja 4 o 5 bolos de diferencia, pues la presión sube mucho más. Claro que es una incógnita, como decimos, lo que puede ocurrir si Mayavi se ve 4 bolos por debajo. Porque así se vio antes de empezar los cuartos de final, en que Tete concretamente tenía sumados un total de 251 y el 249, y le metió 10 de diferencia solamente en el concurso de cuartos de final. Sin embargo, luego perdió 8 en las semifinales, y vamos a ver qué es lo que ocurre. De momento 58 para Tete Rodríguez, 57 para José Luis Mayavia. Volvió a llevarse la fila. 15 para Mayavia. Tete con 14 iguala. Pues sí, hombre. Tete con 14 iguala. Yo creo que el Tete ahora debería de aplastarle. Por si tiene una opción, puede hacer 18 o 20 bolos el Tete ahora, porque la mano se tiró, antes se tiró perfectamente. Ahora, si no se traba, eso ya veremos a ver lo que va a resultar. Vamos a ver cómo viene esta primera bola de Emilio Antonio Rodríguez. Desde luego muy, muy encima, una bola prácticamente casi más sobre el 2 que sobre el 1. Una bola que botó en la caja, pero como decía anteriormente Pepe, esta es de ensayo, esta es de prueba, esta no vale. No vale, pero cuenta. Vamos a ver. Ahora sí, esta ya la tomó el pulso. Esta es una bola que la ha tirado perfecta, que la ha dejado de caja. La anterior ha sido una bola, como lo que hablábamos antes, que ha tirado a lanzar, a ver, para medir, a ver cómo se encuentra. Y la segunda, pues la ha retenido en el aire y, como ves, la ha dejado ahí de caja. Bueno, pues la segunda igual. Vamos a ver, que estaba también por buen camino, pero sin embargo solo cogió el 2. 7 para Rodríguez. Recordemos, Mayavia subió 5. Rodríguez tiene ahora 7, con esa bola prácticamente de caja no va a fallar. Muy difícil que Tete falle desde ahí. Afuera, sí, miró afuera, sí, yo creo la tira afuera, que la parte de la mano afuera la va a pescar. Está un poquito difícil, pero sí la pesca, sí. Bueno, pues vamos a ver, que no le dé la lumbalgia que le pegó en las clasificatorias del millón. Ahí están los 5 de Emilio Antonio Rodríguez. Suma 12, recordamos, necesitaba 14 para empatar. Si mete bien estas dos bolas, puede poner las cosas francamente difíciles a Mayavia, que no le va a quedar más remedio que tirarse a hacer bolos. Otros 4, 16. Tete el 2 arriba en este momento, más los que haga. Puede meterle 5 bolos fácilmente, diferencia o 6. Sí, yo creo que ya el birle que tiene, pues le puede meter 5 o 6 bolos perfectamente, y la cosa se le ha puesto bastante difícil a José Luis. Vamos a ver, 16 y 2, 18. Pues no, 4 son los que tiene de diferencia en este momento Emilio Antonio Rodríguez, que con 18 suma 76 por 72 de José Luis Mayavia. 4 arriba para el 8 veces campeón de España. Y como decíamos, en estas dos manos se va a ventilar mucho, se va a jugar mucho, y Mayavi aquí tiene que apretar, tiene que recuperar por lo menos un par de bolitos para entrar en las dos últimas manos con una diferencia corta, porque si la diferencia te la consigue aumentar, pues le obligaría a jugadas en las que la suerte ya tendría mucho que ver y no sería solo el buen hacer, como es el caso de tener que ir a emboque. Pues probablemente no es este el juego que requiere ahora Mayavia, ¿no? Ir tan encima. Bueno, esta primera bola que ha tirado la ha tirado bastante bien, lo único que es que ha cogido el primer bolo de frente, pero lo mismo que ha tirado uno, podía haber tirado 3 o 4 bolos y haberse quedado de caja. O sea que la bola va bien. Ahora el factor suerte pues también influye bastante a la hora de la verdad. La segunda prácticamente igual, y sin embargo, como decía Guillermo, ha tenido más fruto. Es que le ha pegado un poquitín más abierto, y ha tirado los 4 bolos, que la bola iba para esos 4, y si llega el caso podía tirar hasta 5. 5 son los que lleva totalizados
José Luis Mayavia. Se está tomando todo el tiempo del mundo para lanzar las bolas el jugador de la Peña Bolística Puerta Roper. Y otros cuatro para Mayavia. 9 de tiro para José Luis Mayavia. Realmente es la única forma de... Parece mentira, cuando peor lo ve es como mejor juega, ¿no? Este tiene una raza, no se achica, no se achica y no se achica. Parece que los jugadores han perdido la luz o algo, quieren luz, no lo sé. Parece, no se sabe si van a la luz, igual no, de momento se ve bien. Déjale, pero José Luis Mayavia está con una mural, que no hay forma de pegarse el tete de él, no sé. Vamos a ver esta bola. Vamos a ver cómo mete esa bola José Luis Mayavia. Es un birle complicado al medio, de 4, está birlando al medio con una, está birlando al medio francamente muy bien, ¿eh? Muy bien, además en este momento tiene ahí dos birles que si acierta a meterlo puede meter 21 y le obliga a Emilio Antonio a 17 a igualar, ¿eh? De momento está en 13 y efectivamente puede meter dos bolas de 4 bien, porque al abrir se va a tener un poquito más de ángulo al echar el paso al frente. Ahí está, metió 5 con la primera. Estamos en 18 ya. Y bueno, y atención, que Emilio Antonio Rodríguez con los brazos en jarras, como habitualmente él está, esperando y diciendo, bueno, pues a ver, chaval, si no te pasas, porque si no, me lo puedes poner muy difícil. Esta mano le metió 26 antes de esta mano, ¿no? La bola, una de las bolas más fáciles, y se le ha retirado el primero. 19 para Mayavia. Era el momento crucial para haber metido 4 bolos y habérselo puesto dificilísimo, aunque verdaderamente se lo ha puesto difícil. Pero era un birle que no estaba fallando ni uno, los estaba metiendo todos. 91 para Mayavia en la sexta mano. Por fin han recuperado, diríamos, están por encima del par. Vamos a seguir haciendo en la sexta mano. En la final, en la semifinal estaba con 109, ahora está en 91, 18 bolos menos Mayavia. Había metido 26 la mano anterior. La mano anterior, no, en las semifinales, no fue en las semifinales, fue en los cuartos de final donde metió 26. Fue en la séptima mano de los cuartos de final, que iban concretamente 87 Mayavia, 91 el Tete y se colocaron 113 Mayavia, 102 Tete. Esa ha sido la jugada clave de cuartos de final, como ves estaba apuntada, ¿eh? Efectivamente, muy bien por ti, efectivamente, porque es una tirada muy importantísima que fue para él, que si no el Tete ahí sí ya se podía haber escapado en la semifinal. Emboque para Emilio Antonio Rodríguez. La suerte del campeón, ¿no? La suerte del campeón. Ha metido un emboque extraordinario en un momento crítico en el cual no iba emboque, pero oye, se ha emocionado. Y ojo que el chaval no creo que se haya caído ni mucho menos, ¿eh? Bueno, pues ahí tiene Emilio Antonio Rodríguez ya 16. Está en condiciones, lógicamente, de hacer una volada impresionante. Se fue a la fila de fuera. 19, ya igualado el registro de Mayavia. Así pues se mantiene esa diferencia de 4 bolos, más los que haga con las dos últimas bolas. Lo que haga con estas dos bolas es lo que se va a llevar por delante y probablemente, como bien decíamos anteriormente, Tete va a intentar no perdonar. Ahí se fue... Con 4, ya son 8 los bolos que le saca y ya le va a tener que obligar a pensar en un emboque, porque es que ya no quedan más que 2 manos. Y recuperar 11, 12 bolos en 2 manos ante Emilio Antonio Rodríguez es absolutamente misión imposible, diríamos, ¿no? Y tanto que misión imposible, sería muy difícil, pero todavía hay una esperanza. José Luis Mayavia tira muy bien encima de los bolos y es un hombre bastante peligroso. 25 para el Tete, 101 frente a 91, 10 arriba para Emilio Antonio Rodríguez y quedan 2 manos. Y lógicamente José Luis Mayavia va a tener que pedir auxilio e influencias para intentar hacer lo que ha hecho Emilio Antonio Rodríguez, porque con un emboque podría volver otra vez a poner la partida absolutamente boca arriba. 6 bolas que le quedan por lanzar de tiro a José Luis Mayavia. Recordemos, estamos en la séptima mano.
el Embo, que podemos decir que ha deslucido un poco la final, pero yo creo que no, porque todavía está el que el chaval pueda tirarse precisamente a intentar hacerlo. De momento no, parece que ha preferido no forzar la máquina y quizá dejarlo para la última mano, donde siempre tendrá la posibilidad de ver si realmente lo necesita o qué es lo que realmente puede hacer, ¿no? Es lo recomendable, dejarlo para el final. No cabe duda que es que el chaval al pulgar tira de cine, o sea que te puede hacer 20 y 20 fácil, y hay una presión ahora en la cual a Antonio Rodríguez le puede influir también, porque no está jugando bien, está virlando bastante mal, entonces no está sentado en su sitio. Sí, yo estoy de acuerdo con Ingelmo, que el chaval ahora va a tirar a ver si puede hacer 18 o 19 bolos, y a ver que el Tete, pues, si puede tener un pinchazo de 12 o 14 bolos. Pues ha subido 5, difícilmente es que consiga esos 20, pero bueno. No está contento Mayavia con ese... con ese resultado obtenido desde el tiro con las tres primeras bolas. Vamos a ver, porque es muy importante que ahora consiga presionar a Emilio Antonio Rodríguez desde el birle con estas tres bolas que tiene que birlar antes de entrar en lo que será la última mano de la final. 4. La bola está situada en un buen lugar. De momento lleva 9, 5 y 4. Y otros 4, que son 13. Si metiera 5 con esta, ponía 18. Y bueno, no es que le fuera a asustar a Tete Rodríguez, pero bueno, a lo mejor luego ya con el emboque a lo mejor tenía más fácil salvación para intentar el campeonato de España. Vamos a ver. Porque todavía, como dicen los taurinos, hasta el rabo todo es toro. Qué pena, con 2 en esa última se ha quedado en 15. Ahí está la primera bola de Emilio Antonio Rodríguez. Tete es consciente de que realmente, si consigue un buen registro aquí, ni con un emboque luego lo puede arreglar el chaval, y sin duda va a jugar a hacer bolos. No, él ahora mismo ha tirado una bola preciosa en la cual está seguro de sí mismo, del tiro, y pienso que ahora mismo ha mandado armar el bolo bien. Quiere decir que está centrado. Si sube otros dos bolos con esa bola y la deja a esa distancia, creo que tiene ya muchísimas posibilidades. Efectivamente, no han sido 2, han sido 3. Tiene muchísimas posibilidades de ganar ya el campeonato. Efectivamente, las cosas ya se pueden poner muy difíciles para Mayavia, que ha aguantado prácticamente hasta la quinta mano perfectamente bien. Esa sexta con el emboque de Emilio Antonio Rodríguez ha sido definitiva, pero recordemos que también a Rodríguez se le ha quedado una bola en la segunda mano, que todo cuenta, y bueno, no solamente el emboque, sino que se ha quedado una bola, y bueno, pues diríamos que si un emboque son 10, pues una bola queda, son 5 o 6 bolos por lo menos, y si como esta era de 4, pues puede ser hasta 9 bolos. O sea que prácticamente puede decirse que lo comido por lo servido, ¿no? Sí, no cabe duda que una bola queda con 4 al empezar, es importantísimo. Y bueno, y el Tete ha sabido reponerse de ello, y después, oye, el factor suerte pues ha influido debido al emboque que ha metido en la sexta mano, que era un momento crucial para inclinarse la balanza a favor de Emilio Antonio Rodríguez. Bueno, pues esos 10 bolos probablemente se van a incrementar, porque el Tete lleva 12. Y yo creo que donde está birlando más seguro hoy Emilio Antonio Rodríguez, en todos los concursos que le hemos visto, es desde el medio. Al medio está birlando 3, 4 generalmente, no está bajando de ahí, y sin embargo en las esquinas, sobre todo allí en el pulgar, pues puede tener algún problema más. Pero aquí están cayendo los 3 o 4 al medio. Realmente es que yo pienso que muy pocos, por no decir nadie, birla con la seguridad que birlar. Bueno, hoy concretamente Mayavia está birlando muy bien al medio también. Y bueno, los que birlan al medio bien es porque son muy buenos jugadores. Porque cuando lo difícil se hace bien y con regularidad, lo fácil lógicamente tiene que salir bien por añadidura, ¿no? Vamos a ver qué hace Emilio Antonio Rodríguez, que lleva ya 16. Ahora, vaya, se le retiró ese primero, 18, 13 arriba. Mayavia necesita hacer 14 y los que haga Tete para ganarle. Sí, más, yo creo que Mayavia va a quemar los 3 bolas al bolo, tira muy bien, es muy peligroso, pero si invoca la cosa se pone muy complicadísima, pero es difícil invocar a estas alturas, es muy difícil.
Vamos a ver, porque sin duda el chaval va decidido a embocar. No le queda otro remedio, son 13 los bolos que le ha tomado de diferencia Emilio Antonio Rodríguez, 119 por 106. Recordemos la final a cero, la primera bola iba a su sitio, ligeramente abierta, un poquito más cerrada, probablemente hubiera dado mucho susto, ¿no, Miguel? Un susto latente que se podía haber puesto hasta que haya blanco. Bueno, pues de momento 3 y no está en mal sitio para birlar, porque es otro problema de tirar a poca, que te puedes tirar 3 bolas blancas o con 1. Vamos a ver esta otra, esta botó ligeramente más cerrada de lo que tenía que haber sido. La primera muy abierta, está mucho más cerrada. Vamos a ver si es la tercera bola vencida. Llevan una distancia prudencial, esa bola que hay ahí puede ocurrir cualquier cosa, cualquier cosa buena. Vamos a ver, última bola de tiro para José Luis Mayavia en esta 50ª edición del Campeonato de España, la final. 13 bolos arriba Emilio Antonio Rodríguez, si no es emboque, campeón Rodríguez. Pues no ha sido emboque, el campeón ya es Emilio Antonio Rodríguez, porque Mayavia tenía que hacer necesariamente ese emboque y puede decirse, ya le había dado la mano anteriormente Mayavia a Tete después del emboque, como diciéndole, bueno, pues ahí está el noveno título, que ya se queda Tete Rodríguez a tan solo uno de Salas, lo cual quiere decir que teniendo en cuenta cómo está Rodríguez y lo que le queda de juego, pues nadie puede pensar que no va a poder conseguir eso, sino todo lo contrario, los que pensábamos que lo tenía al alcance de su mano cuando solo llevaba 5 o 6 títulos, pues ahora desde luego se ve mucho más cerca y puede ser lógicamente el premio a un jugador que ha demostrado que por lo menos en su época pues ha sido el mejor o está siendo el mejor, pues de momento claramente, ¿no? Sí, no cabe duda que mi gran rodillo lleva una serie de años en los cuales lo está barriendo. Pues la mayoría de los concursos y los campeonatos los está ganando él. Yo pienso que bueno, que es un premio a su saber estar, a su saber jugar. Y pienso que Mayavia es un digno subcampeón, creo que tiene muchos años por delante y sin lugar a dudas va a quedar campeón de España dentro del año que viene o el otro, o al más tarde dentro de 3 o 4 años. Yo es que me creo además que Tete, conociéndole un poco, ha debido decirle antes de empezar, bueno, tranquilo chaval, que a ti te quedan más años para ganar esto que a mí, ¿eh? Seguro que se lo habrá dicho, no pensáis que ese comentario probablemente lo haya hecho. No se dice, porque el Tete tenía una psicosis con él encima bastante buena, y es muy difícil decir eso a uno porque le puedes quemar y se puede mosquear, ¿no sabes? Bueno, ha acabado el concurso Mayavia, 16-122, el Tete está con 119, 2 ya tiene 121, 2 más que haga, ya es matemáticamente campeón de España. 122, que con los 514 suman 636, no va a pasar a la historia de los bolos este registro como uno de los mejores para un campeón de España, pero bueno. Vamos a ver, ya última bola para Emilio Antonio Rodríguez, que intentó repetir lo que había conseguido a la mano al pulgar. No pudo ser, pero de momento ahí está el concurso de Emilio Antonio Rodríguez, que ya es claramente campeón de España. 5 de tiro para Rodríguez. Prácticamente podemos decir, la final prácticamente se había resuelto con el emboque de Tete Rodríguez en la sexta mano, pero bueno, que un campeonato de España tenga emoción hasta la antepenúltima mano, pues no está nada mal. Desde luego hoy los aficionados han disfrutado de lo lindo. Y a mí no me ha gustado, tenía que haber sido a bolos y a la última mano haberla hecho ahí. El emboque no debería de valer en esos momentos. Habla el compañero de Mayavia, ahora el compañero de Tete dirá lo contrario. Bueno, yo pienso que ha sido una final muy bonita, pese a que no se han hecho muchos bolos. La prueba está que en la quinta mano iban iguales, me parece que es así, ¿no? Nos sacaba 4 el Tete. En la cuarta iban 57-58. Sí, un bolo de diferencia había. Emilio Antonio Rodríguez, ya digo que ha tenido el factor de meter el emboque en un momento crucial, en el cual si no Mayavia se lo habría puesto bastante difícil, debido a que José Luis ha jugado un gran campeonato y una gran final y ha sabido aguantar la presión que normalmente hay en una final de un campeonato de España.
Bueno, lo que está claro es que Emilio Antonio Rodríguez, 131, 645 para Rodríguez, muy lejos de su récord, que está cerca de los 700, 636 para Mayavia, y un dato, aunque no valga, si el emboque no hubiera valido, como dice Miguel, Mayavia hubiera sido campeón de España, ¿eh? Porque son 9 la diferencia. Por eso lo que yo te decía, pero bueno, es así, la suerte la ha tenido el Tete, otro año igual la tiene otro. Quiere decir que el Tete le ha favorecido la suerte este año, el año que viene igual le favorece a mi amigo y Helmo, que quiero que merece un campeonato de España. Sí, porque ya ha llegado a la final por parejas muchas veces, pero como este siga jugando como este año lo tenemos difícil. Los que somos amigos de él lo tenemos difícil. Y Helmo va a jugar mucho, mucho mejor que lo que juega. Eso está claro, ten en cuenta que ya los años no me pasan en balde, ya son muchos años jugando a los bolos, y quiera o no, pues... poco a poco tengo que ir yendo a la cola de los chavales que están dando fuerte y bien. Bueno, pues efectivamente, y hay que cuidarse, que es muy importante para esto de jugar los bolos. Y eso lo digo por los dos, ¿eh? Lo de cuidarse lo digo por los dos. Comienza la ceremonia de clausura de los 50 campeonatos de España de Bolo Palma, primera categoría individual, con el desfile de los 4 jugadores que han ocupado las primeras posiciones de estos campeonatos. Acaban de llamar a subir a lo más alto del podium a Emilio Antonio Rodríguez, campeón de España por 9ª vez, a tan solo 1 del récord que tiene Joaquín Salas. Bolera talismán para Emilio Antonio Rodríguez, donde ya consiguiera en el año 86 el récord de bolos en un campeonato del mundo. Y ahí tenemos a uno de los jóvenes que por fin sube al podio, y lo hace en casa precisamente, en la bolera municipal de Torrelavega, que lleva el nombre de un hombre que ha enseñado muchos bolos por esta comarca y por todo Cantabria, Severino Prieto. Fernando Cuétara, que también se estrena subiendo al podio de un campeonato de España por vez primera, que ha realizado un gran concurso, y Tete, que ya es un habitual de los podiums, rodeado por dos que suben por vez primera al podio de un campeonato de España, y Lin, en una gran temporada que culmina su actuación, por tan solo un bolo se queda fuera del podium, pero sí estará por lo menos entre los 4 mejores, intentando en los próximos años quizás subir algún peldaño más. Va a ser Emilio Antonio Rodríguez quien reciba de mano del vicepresidente. Será el hijo de Tete Rodríguez, campeón de España infantil, hace tan solo unos días, el que le devuelve la medalla a su padre, realmente en un momento de emoción, el que se está viviendo aquí, y la cara de Emilio Antonio Rodríguez es un auténtico poema, conteniendo el llanto que le sale de lo más hondo, porque él hace poco tiempo, hace unos días aquí, fue él el que entregó la medalla de oro a su hijo. El señor Calleja es el que entrega ahora la medalla de plata a José Luis Mayavia, en nombre del presidente de la Federación Española de Bolo, José Luis Boto, que se encuentra ausente. Y el señor Martínez, también directivo de la Federación Española de Bolos, va a imponer la medalla de bronce a Fernando Cuétara. Realmente un podium que tiene de común con otros años el del campeón, Emilio Antonio Rodríguez. Sin embargo, Mayavia, Cuétara son hombres que prácticamente no han estado nunca, que no han estado nunca en un podium. Y lógicamente tienen que sentirse emocionados, porque esta es la competición más importante que se juega cada año. Diplomas de honor para los campeones, subcampeón, tercer y cuarto clasificado,
después de recibir las medallas de los tres. Metales. Emilio Antonio Rodríguez. José Luis Mayavia, Fernando Cuétara y José Manuel Gómez Lin. Estos son los cuatro jugadores que han ocupado las primeras posiciones. El consejero de Cultura del Gobierno cántabro va a hacer entrega del trofeo al campeón. Copa de Su Majestad el Rey. Para Emilio Antonio Rodríguez. Y también habrá un trofeo de la Diputación Regional de Cantabria para Emilio Antonio Rodríguez, que le acredita como campeón de España 1991. En el 50 aniversario de la creación de la Federación Española y de la primera edición de los Campeonatos de España que tuvieron por escenario Madrid. Jacinto Pelayo, presidente de la Peña Bolística Construcciones Rotella, va a entregar el trofeo al ganador también. Escudo de la Peña, que ya se lo conoce muy bien Tete Rodríguez, que lleva unos cuantos años en la Peña. Y más regalos de otras entidades, de Caja Cantabria, en este caso para el campeón de España. 9 veces campeón de España, Emilio Antonio Rodríguez. Y a tan solo una del récord que tiene, que tenía Joaquín Salas, que tenía y tiene, tenía porque desgraciadamente desapareció. El presidente de la Federación Cántabra ahora entrega el trofeo al subcampeón de España. Y la bolera aplaude especialmente porque el chaval se ha merecido ese subcampeonato con creces, le ha puesto las cosas tan difíciles que hasta ha tenido que invocar Tete para ganarle. Si no, pues ahí el registro hubiera estado pendiente. Y desde luego al final los números dicen que la diferencia ha sido de 9, el emboque vale 10. Eso no resta méritos al triunfo de Tete, ni mucho menos, pero sí los pone del lado de José Luis Mayavia, que ha sido un magnífico y brillante semifinalista. Trofeo del Ayuntamiento de Torlavega que entrega el señor Marcano, concejal de deportes, para Fernando Cuétara, el tercer clasificado en el Campeonato de España. Es prácticamente un rosario de distinciones el que estamos viendo en esta edición de los Campeonatos de España de Bolo Palma, primera categoría individual. Prácticamente no se ha movido nadie de la bolera cubierta Severino Prieto para presenciar toda esta ceremonia inaugural, perdón, ceremonia de clausura de estos Campeonatos de España. También Lin recibe su trofeo. Bueno, pues ahí está, completo el podium de los cuatro primeros clasificados del Campeonato de España. Probablemente los acordes del himno nacional de España van a poner punto final a esta ceremonia de clausura de los 50 Campeonatos de España de primera categoría individual.
Copa de su madre.